Señores, estamos con un gran maestro de boxeo y un hombre que ha trabajado con muchos heavyweight, Germán Caicedo. Para más señas, el hombre que ha hecho a King Kong uno de los grandes boxeadores. Y sé que es un tema complicado para ti porque tú quisieras haber visto a King Kong en Arabia. Tú quisieras haber visto a nuestro Ortiz en Arabia, pero no está. Lo que están son Anthony, Joshua y Francis Ngannou. ¿Cómo tú ves esta pelea, maestro? Bueno, yo creo que es una pelea buena, para que sepa. Ahí no se puede decir de que uno va a matar al otro así en dos asaltos ni nada de eso. Creo que Anthony tiene mejor boxeo, mejor técnica. Creo que le conviene este oponente así fuerte, agresivo, porque va a venir directo para él. Y quizás yo pienso que Anthony debe ganar. Quizás hasta por nocaut, ¿no? Quizás hasta por nocaut, porque sí da duro. Joshua sí da duro. Mentira. En el tema de querer ver Luis allá en Arabia, sí, nosotros queremos verlo en cualquier lugar peleando, pero lo que es el boxeo profesional de peso completo y lo que están llevando a los que tienen la gente arriba, lo están tratando de borrar. Entre menos hablan de él, entre menos lo ponen a pelear, entre menos de eso, se va a ir desapareciendo poco a poco, porque hasta cuándo él va a durar, claro, ¿me entiendes? Claro. Y no es la primera vez que se ha hecho en la historia de boxeo. Han sacado gente del sistema de muchas maneras. Así es una de las maneras. Otra es metiéndolo preso, como hicieron con Tyson. ¿Sabes? La gente, cuando no quieren que uno esté participando, hace muchas cosas. Desafortunadamente, creo que es lo que está pasando con... Y es una pena, porque ahora mismo en Arabia hay tantos y voy peleando. Y yo sé, si lo ven y lo conocen, yo sé que lo traen a pelear. Claro. Los árabes. Yo sé que sí, porque Luis es una persona que cuando entra a un cuarto o a un lugar, alumbra todo. ¿Tú me entiendes? Con su alegría, con su personalidad, con su presencia. Cuando se ve mucho más impresionante que viéndolo por televisión peleando. ¿Tú me entiendes? Y es una lástima, pero estamos, como se dice, teniendo fe de que todavía Al Heyman y Luisito pueden hacer algo por él y darle una pelea que se merece. Porque en sí no le han dado las que él de verdad debería estar peleando. Él debería estar ahí también con todos esos que se han dado ya varias revanchas, 2 y 3 veces, los Dylan Whites y toda esa gente que se han peleado ya 4 veces con uno. Los Chisora. Toda esa gente, sí. Yo creo que Luis debería estar ahí, si lo quieren poner en esa categoría de oponente, es porque es peor que Chisora o porque él es peor que Dylan White. Él es mejor que esos dos. Entonces, si no lo quieren poner como clase A, ok, ponlo como clase B, úsenlo como oponente. Pero saben lo que va a pasar. Entonces, no quieren tomar ese riesgo. Y lo que sí quieren tomar el riesgo son los leones jovencitos de 22 años. ¿Tú me entiendes? Que miden 7 pies, 300 libras y quieren pagar 200,000 pesos, 150,000 pesos para eso. Luis no se va a prestar para eso tampoco, porque su nombre vale. Claro. Su nombre vale todavía y vende. Y fíjate que últimamente hay muchos rumores de que, oh, Luis va a pelear con tal, Luis. Y esos son los mismos promotores descarados. Diciendo que Luis lo va a hacer usando el nombre de él para usar propaganda. También los websites y los lugares que están usando su nombre también para coger clics en su website. Y entonces, si él de verdad no tiene ese jalón que él lleva, bórrenlo, pero él todavía tiene, no solamente peleando, pero su nombre jala mucho. ¿Me entiendes? Germán, volviendo al tema de la pelea, es cierto que Joshua es favorito, Joshua tiene el mejor boxeo. Pero también no es menos cierto que su quijada es sospechosa y que Ngannou tiene un poder, Ngannou con un golpe lo cambia todo, ¿no? Sí, definitivamente. Pero yo creo que ahí definitivamente la experiencia va a superar. Y yo creo que ahí de verdad debe ganar Joshua. Quizá le dé buena pelea, pero en el momento que él se ponga un poco atrevido, le va a entrar algo, porque la técnica siempre va a ganar. Desafortunadamente, él es... ¿Sabe? En mano es un, como se dice, crudo, fuerte. Raw. Yeah, raw. Pero eso es difícil ganarle a otro que tiene la misma velocidad, el mismo tamaño, con la misma pegada. Claro. Va a ser buena pelea, pero debe ganar Joshua. ¿Y cómo le iría a Luisito con uno y contra el otro? Luisito le gana a los dos.
porque ahí es técnica superior a los dos, movimiento y fuerza, así como los dos, de pegada. Ahí ganan los dos. Por eso nunca se va a ver esa pelea, ni Ungano, ni Joshua, ni nadie de eso. Ungano no se le puede dar culpa de nada. Él entró a aprovechar y se le puede celebrar a él. Pero los otros son pendejos completamente, con su promotor y su manager, totalmente son pendejos. Demasiada política, además, ¿no? Olvídate la política, eso ya cuestión de no tener, tú me entiendes, como se dice vulgarmente, cojones. Si tú eres un boxeador, tú no eres un contador, tú no eres un electricista, tú eres un boxeador. Te pagan por pegar a la gente. Coño, has peleado con todo el mundo menos él. Pelea con él y prueba de que lo que hizo Deontay y lo que hizo Ruiz, ¿no? Vámonos a decir ni Ruiz, porque Ruiz perdimos por estúpidos. Pero a Deontay, hazlo. Si tú dices que tú le ganas a Deontay, pelea con Luis. Oye, claro. Pelea con Luis, mira a ver qué tú vas a hacer con Luis. Oye. Y si tú lo despachas como lo despachó Deontay, ya, me cae la boca. Gracias, pero hasta maestro. Ese día no me voy a callar la boca. Gracias, maestro. Por ejemplo, okay. A ti.